Para saludar y valorar y respetar la decisión de la Haya. Ayer nos ha sorprendido desde Holanda, Europa, que las audiencias orales van a ser de 19 a 28 de marzo de este año. Tengo mucha confianza porque la Haya hace justicia con habitantes en el planeta. El pasado miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Bolivia informó que la Corte Internacional de Justicia comunicó oficialmente que las audiencias orales en la causa sobre la obligación de negociar Bolivia contra Chile se celebrarán entre el 19 y el 28 de marzo del 2018. Además, el primer mandatario informó que se convocará a excancilleres en esta última etapa. Y hemos decidido que para la próxima semana, coordinando con la Cancillería, vamos a invitar a los ex cancilleres para nuevamente escuchar, que siempre es importante escucharlo a ellos para recoger sus opiniones, porque estamos en la recta final para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Recordar que Bolivia interpuso en 2013 una demanda contra Chile ante la Corte para que cumpla los múltiples ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Océano Pacífico que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879. Estamos preparados, pero además de eso, que la próxima semana el equipo jurídico nacional e internacional se reunirá en La Haya para seguir cogiendo nuevos argumentos, nuevos elementos para las audiencias orales. El equipo jurídico nacional e internacional se encuentra sólidamente preparado para asumir esta nueva etapa prevista dentro del proceso de la demanda marítima, cumpliendo plazos y tiempos determinados por la Corte Internacional de Justicia, y se reunirá la siguiente semana.